There is Manhattan bound, local 7, train 2, 34th Street, Hudson Yards. Approaching the station, please stand away from the platform edge. Take the MTA pretty much every day. So, yeah, I work using it. I spend my days off using the MTA. Sometimes good, sometimes crazy. Very good, and also, you know, poor and overwhelming and sometimes nerve-wracking. Doors, please. Yeah, the issues of the public transportation system in New York City, I would say the lack of enough trains to avoid waiting a long time. La mayoría de la gente, tanta gente que hay aquí, hay muchísima gente, yo creo que no se da abasto. A pesar de que hay muchos trenes, pues, pero no se da abasto. Big times, the trains are very crowded. La MTA tiene que tener más a trenes, hacerse de más, buscar el presupuesto que haya que buscar para más unidades de tren, tanto de trenes como de autobuses. Porque cada día aquí con la gente llegando a diario. One specific situation that I'm now involved with is the lack of elevators in the stations, which is obviously targeting people like in wheelchairs or people who are not able to walk well, moms with strollers. Si yo estuviese en algún puesto de relevancia en la MTA, el abocarme con la policía y trabajar junto con la policía local, pues yo creo que eso se está haciendo, pero falta policía en cada una de las estaciones. Mucha inseguridad y demasiado congestionamiento en cada una de las estaciones. There's a lot of police presence, and for me, evidently, is criminalizing poverty, right? And they're just waiting there to fish the people, like, oh, who is entering without swiping? And I'm always there to tell them, hey, stop criminalizing poverty, right? It's connected to the lack of housing for homeless people. It is because of all the other systemic issues around homelessness and violence and lack of mental health services for a lot of people in the city, and the consequences is that you have the presence of a lot of people who need a lot of support, and the only way they find is to be inside the subway. Systems around, you know, what's going on in this lack of opportunities and solutions for a lot of these populations are in the subway, and that kind of look like a menace for people. So I try not to get into that narrative of being scared of these, like homeless people who look like they're having like a mental health crisis at the moment. This is not against anyone who is at the NYPD, but they're not like actively looking around. They're just like on their cell phones. They don't wear a mask. I don't see them like in a strategic position to be checking what's going on. One way to address it is to support actually the organizations that are actively pushing for changes in bills, in just legislation to have the MTA improved. New Yorkers are super generous, and that's what I love to see in the subway, like how if something happens, people get, you know, fast and quick, ready to help each other. That I have seen many times. But I'm not the only one. I hope someday you join us on the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if
Este documental trata de las dificultades que pasa un inmigrante en Queens, Nueva York, para poder alquilar una vivienda con los bajos salarios y altos costos de vida. El que todavía no haya suficientes protecciones para inquilinos. Debería el gobierno de contactar a todos los real estates que no sean tan abusivos. Regularía las condiciones de las viviendas. Haya situaciones donde inquilinos puedan ser desalojados así, el impacto que les tiene a los niños, estar en una situación inestable. Ahora con la pandemia yo me di cuenta, tanta gente mayor, la sacaban a la calle. Mis papás migraron de México en 1991. Mi mamá tenía 15 años y mi papá tenía 17. Y cuando me pongo a pensar de su experiencia y lo que habrán vivido a esa edad, no, ni me lo puedo imaginar la madurez que tenían que tener de dejar sus padres, dejar su familia, dejar su hogar y venirse a un lugar que nunca habían conocido. Mi mamá nada más tenía una hermana acá, y mi papá no tenía familia acá. Me di cuenta que no era tan fácil como yo pensaba, ¿no? O sea, tengo unos amigos que viven en un apartamento y solamente dejaron la cocina. Lo demás, la sala y las recámaras las dividieron en dos. Viven como, no sé, unas 12 personas en ese apartamento de cuartitos. Que lo que yo creo que si tú hablas, el otro lo oye, y el otro, y el otro, y el otro. Yo en mi país era promotora y gestora cultural. Tenía una empresa donde comercializaba productos culturales, y vienes a un país en donde tienes que empezar a trabajar muchas veces en lo que nunca te imaginaste. Aprendí a trabajar en construcción, que tampoco nunca me imaginé que fuera a trabajar en eso. Muchos inmigrantes vienen y trabajan en construcción. Y no nomás es el dinero que ganan, sino también el labor física. Sí, los trabajos que pasan. Sí, y lo difícil que es, y más que nada lo pesado que es. Uno ¿Son como... departamentos donde trabajan? Sí, era un departamento, pero en ese momento no estaba habitable porque estaba en reconstrucción el interior. Fue una demolición, obviamente una demolición para después volverlo a reconstruir. If we show that, like, the immigrants are making these places for people to live, that they unfortunately won't be able to ever live in or afford to live in. So it's the irony of that. Irónico, ¿no? Irónico, sí. Irónico. Que trabajamos para hacer las viviendas y no podemos adquirir una vivienda justa. Hay gente que económicamente está bien. Un apartamento de 2,700 para ellos no es nada. Que tienes que tener buen crédito. Que tienes que estar pagando taxes. Y te piden pruebas. Los talones de cheques de las personas que van a trabajar. ¿Cuántas personas van a trabajar? No quieren niños. ¿Qué van a hacer? De modo que los vuelvan a desaparecer. Yo de pequeña soñaba con tener 25 años y tener mi apartamento propio. Y yo pensé que haciendo todo lo que tenía que hacer, como ir a la universidad, tener una carrera, tener un buen salario, iba a poder encontrar un apartamento fácil. Y ese no ha sido el caso. Creo que yo no soy la única que comparte esa desilusión. Hay muchos, como yo, que han nacido, crecido acá, que les gustaría haber tenido esa misma oportunidad de tener su propio espacio. Guadalupe, ¿cuáles son tus esperanzas cuando piensas en el futuro? Tener la libertad de visitar mi país, abrazar y ver a mis hijos, mi familia, mis amistades. Otro de mis sueños también es tener una mejor calidad de vida y acceder a una vivienda digna para mí y para los demás aquí en Estados Unidos. Renta o pagan la comida o a ver qué hacen.
Recuerdo que en mi país, Colombia, pensaba que vivir en New York era como estar en el paraíso. Creo que antes de mudarme a Nueva York, una de mis expectativas era la ciudad de oportunidades. Al ver por medio de películas, noticias, internet, la capital de los paisajes, las diversas culturas, imaginaba la buena economía, una ciudad diversa, pero al llegar aquí, una ciudad hace 5 de años, unión, de comunidad, por no tener los medios económicos, no pude acceder a una vivienda digna. Y eso me llevó a sufrir muchos abusos por parte de las personas que me subarrendaban una habitación. ¿Cómo se envenena una semilla? Ha emigrado mucha gente, por lo cual ha provocado problemas de vivienda, de transporte, de comercio, de seguridad social. Entonces es preocupante nuestro presente y aún más preocupante por las personas que están llegando, que vienen a lo desconocido, pero realmente los que ya estamos acá con un buen tiempo viviendo es otra realidad. Entonces, al mismo tiempo que está llena, pues uno siempre ve estas maneras de clase. O sea, yo siempre pienso como que también es un poco racista para no ponerle atención a nuestras comunidades como Corona. O sea, lo ven saturado y todo, pero, o sea, ¿qué estamos haciendo para mejorar el estilo de vida? Lo que me parece a mí muy difícil del presente es las personas que están aprovechando, está llegando mucha gente y abusan, por decir algo, para subarrendar una habitación. Cómo cobran rentas carísimas y son abusadas porque no saben sus derechos. Creen de que porque están recién llegadas no pueden pelear o no pueden denunciar, como pasa también con robos de salarios. Porque yo no pienso que debería ser una manera de sobrevivir, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de vivir después de la pandemia, porque esa es otra temática. ¿Qué pasó durante la pandemia? Nosotros, por ejemplo, aquí en Corona, fuimos olvidados. Había muchísima gente que falleció aquí en Corona. O sea, yo tengo amistades que ya no están ahora mismo. Se murió mi primo, se murieron compañeros solos en sus apartamentos, porque no había quien les diera un remedio en sus apartamentos y se murieron. Y pues no tenían familia, eran personas solas que murieron adentro de sus apartamentos. Creía que los padres que se dedican a trabajar duro para brindarle a sus hijos lo que necesitan era muy importante, pero crecen con vacíos por falta de amor, atención, por compartir en familia, y eso poco a poco los va llevando a las orillas. Tener esta idea de que un hijo es como un arbolito que tú primero plantas, luego no solo lo plantas y ya lo dejas ahí crecer solo, sino que tienes que cuidarlo. O sea, las atenciones. Sí, entonces es muy importante como de pronto inculcarles o aconsejarles a ellos que no simplemente digan, ok, es mi hijo, ya él puede hacer su vida porque ya tiene 16 años, pero de pronto sí, de una u otra forma, cuidar ese árbol que está creciendo. La forma de mirarlo no es mirar al pasado, sino mirar el presente, qué está sucediendo y de pronto de qué forma o qué le falta a él, o de pronto sí, el trabajo, las cosas están muy caras, hay una forma de que tienen que seguir la rutina. ¿Qué pueden involucrar para que ese arbolito crezca y florezca de una manera increíble? Ahora que ya yo soy mamá y vivo muchos años en esta comunidad, veo a mis hijos que también quiero que tengan que estudien, pero es difícil porque lo primero que te tienes que enfocar es en buscar el dinero para pagar tu renta, para comer, y cuando vives en una comunidad como Corona, entonces no donde la policía, por ejemplo, a mí me ha asustado a mis hijos, a mi niña, entonces porque por diferentes razones. Creo, ¿no?, que la vivienda es el núcleo de una persona. Si tú te sientes seguro con tu vivienda, si tienes un hogar, tienes una vivienda segura, realizas mayormente
cosas positivas, tienes más oportunidades de crecer, de mejorar, de crear cambio, de luchar por un futuro que realmente no estamos trabajando para vivir, estamos trabajando para sobrevivir, lo cual no debería ser así. Deberíamos tener una vida digna de vivir la vida, no de sobrevivir. Que la vida sea un poco más fácil vivirla. Creo que ese es el derecho de las cosas. Es tan delicioso cuando alguien te habla y su corazón y te cuenta sus historias, sus vivencias y podemos aportar un granito de arena. Eso me encanta. Me dijeron que yo te podía tener, hablar desde mi corazón, ser libre, que no tenía discriminación, pero yo lo he vivido de otra manera. Y al no ser solidario con otras personas, pienso que pues eso mata a una familia, mata a las demás personas. No ser empático con las vivencias de otras personas, porque todos tenemos nuestros procesos.